Rector, hola. Este encuentro con la Secretaría de Estado de Ambiente es muy importante porque hay una gran preocupación en el mundo universitario, fuera en San Juan, el tema del ambiente. Sí, fundamentalmente. Y bueno, y aquí se van a firmar dos actas complementarias. Una, la vinculación de Anchipurac, que depende de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y el Departamento de Ingeniería Química, que elaborarían los estudios para y los análisis y los protocolos para realizar los estudios de huella de carbono, que es uno de los índices que se utiliza para medir la degradación de nuestro ambiente. Así que eso es muy importante, seguir articulando con el gobierno provincial, los gobiernos municipales también lo estamos haciendo, y en este momento se firmaría este convenio, acta complementaria, porque ya tenemos un convenio con el Estado. Sí, se firmó hace unas semanas atrás. Y también está previsto elaborar un plan de estudio, que ya está bastante avanzado, entre las dos entes, tanto Ingeniería Química de Facultad de Ingeniería con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para una carrera, una tecnicatura universitaria en medio ambiente. Ahora, la carrera de grado de Ingeniería Química tiene muy presente todos estos temas y hay una concientización muy fuerte, trabajos de investigación, y se fortalece cada vez más el conocimiento y poder aplicarlo. Y esto vendría muy bien. Sí, por supuesto. No solo Ingeniería Química, todas las carreras de Ingeniería tienen un paquete de asignaturas que le enseñan al alumno a medir, a contemplar el impacto que causa esa actividad que se están formando en el ambiente. Por lo tanto, ningún profesional que salga de nuestra universidad, yo hablo por ingeniería, puede desconocer los impactos que nuestras actividades se realizan. Es nuestra Universidad Nacional de San Juan, nos hemos formado en ella. Así cumple es. 50 años, nosotros no, pero ella sí, así y la es. Debemos fortalecer. Así es. Muchísimo. ¿Cuál es el fuerte deseo suyo? Fuerte deseo, seguir apostando a esto, seguir interactuando, vinculándonos así como dije, Estado provincial, Estado nacional, Estado municipal. Los municipios son los que perciben las necesidades, nos las tienen que transmitir y tenemos que trabajar en conjunto. Bueno, gracias. Muy bien.